Muchas veces nos preguntamos cómo es el tratamiento de las aguas en un motorhome. En un motorhome el tratamiento de las aguas es, ingresamos desde el exterior con una entrada de agua con la cual llenamos los tanques en lo que nosotros denominamos agua blanca. Ojo, es agua blanca y no potable, porque no siempre sabemos de dónde estamos cargando el agua y qué calidad tiene el agua que cargamos. Por eso el agua blanca nosotros decimos que se debe utilizar para ducha, lavado de vajilla y ese tipo de cosas, no para ingerir. El agua blanca que va a un tanque que por lo general está en una superficie baja, al activar nosotros los grifos o la ducha, se activa de manera inteligente la bomba de agua y expulsa agua fría en los grifos y en la ducha. Si lo que queremos trabajar es con agua caliente, simplemente giramos el monocomando al sector de agua caliente y además de activarse la bomba de agua, se nos activa también el calefón, con lo cual nos está entregando agua caliente. Al cerrar nosotros el grifo, inmediatamente se corta bomba de agua y se corta también el calefón. Todas esas aguas van a un depósito que nosotros denominamos depósito de aguas grises o aguas jabonosas. Este depósito de aguas grises está también siempre debajo de superficie y lo debemos evacuar cada vez que se llena en un lugar adecuado. En el caso de tener el motorhome o el camper o la casa rodante inodoro fijo, además contamos con un adicional que es un tanque de aguas negras. Este tanque de aguas negras es donde va todo lo que es materia fecal y orina. Todo esto va directamente a ese tanque que también debe ser evacuado en lugares adecuados una vez que se llena.